costó mucho, lo conocí cuando me invitaron allá. Se acordaba de las Amapolitas. Este chico no falleció. Yo no lo voy a hacer igual. Podemos achacarle que fue a los golpes también, aquel era jinete, ¿no? Si no me equivoco también, que era jinete. Pero sí, murió bien un derrame de cerebral, ahí por el mes de octubre. Por ahí me voy escuchando, pero era un peleador, un boxeador canchero. Entonces yo siempre le he dicho al público, cuando paramos la pelea, es por seguridad al boxeador. Es por seguridad al boxeador, y pues nosotros ya tenemos un poco de experiencia en ese sentido. Entonces paramos la pelea cuando vemos que ya está lastimado el peleador, para no arriesgar más su físico. Entonces este Solano Martínez, pues lo recordamos hoy. En esta tarde, que falleció el año pasado, allá por el 10 de octubre, ya de San Cotocho, de Amapolitas, pues se adelantó, y quizás un golpe por la caída del toro, o un golpe ahí mandado en una pelea que él perdió en diferentes arenas, ¿no? Vamos a participante que empezó 55-200, Daniel Rodríguez, a checar el peso de este peleador, sin zapatos. Empezó 54 kilos con 200 gramos, aplausos para este peleador. Daniel José, un kilo más que el antiguo, un kilo menos, perdón. Vale, siguiente peleador, Paulino José, la Bastia. Es el famoso gusanito. Eso, sin zapatos nada más. Ganó dos zapatos. Fue un segundo lugar hace 2 años. Ahí estaba el gusanito. Este sí está un poco más asado, más ligero, ¿no? Tiene más estructura. Thank you.
¡Fuerte los aplausos, público presente!
fuerte los aplausos. Y desde el lado derecho tenemos el profesor Víctor Ruffini, Aurani Amando. Ahí está, fuerte los aplausos para nuestros participantes. Y ya estamos a punto de iniciar. Ahí el Ruffini dando las últimas indicaciones. Vamos a escuchar el Cabo Palacio. A sus esquinas, a sus esquinas, a sus esquinas. Ahí está, iniciamos. Adelante, Jorge. Bueno, que sí, vamos a ver los pequeños niños que se van a dar con todo. Mira, Chiquilín, es porque le da con todo. Dijo el otro que hace rato había entrenado mucho tiempo. Pero bueno, que están haciendo unas buenas vueltas. Todos en la cabeza, en el cotorreo. Y Unti cierra los ojos
y un desplazamiento, una sortida de golpes en el rostro, y otra, y otra, y otro, y otro, y otro, y otro, y eso, y eso fue un golpe, atrás de la mesa, tiempo, tiempo, aplausos, aplausos públicos, estos dos niños, estos dos niños. Este Tunki el año pasado quiso boxear, no lo dejaron porque no tenía rival, pero dice él que estuvo entrenando. ¿Te lo mentí? Sí, sí, ya se apareció, pero sí entrenó. Entrenó y dice que fue segundo lugar en su clase. Ya está demostrando que sí, le gusta el box, le gusta el box. También a Tunki, Tunki también estuvo entrenando, ¿verdad, Oli? Rudy, ¿lo estuviste entrenando? Sí o no, no, pero sí te gusta el box, ¿verdad, Rudy? ¿Te gusta el box? Claro que sí, ya tenemos un próximo campeón, que va a ser Rudy y Tunki. Ah, dicen que Rudy tiene un primo boxeador, ¿es cierto, Rudy? ¿Tiene un primo boxeador? Ah, miren, ah, no sabemos dónde está boxeando, pero tiene un primo boxeador. Señoras y señores, aplausos a estos dos chiquilines. Fuerte, fuerte, que se escuche a estos dos chiquilines que próximamente estarán a la otra pelea. Braulio y Brian. Braulio y Brian, otro. A ver, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Si tiene 7, adelante. ¿Cuántos años tiene? 7 años. No, este sí. Dice que sí le quiere entrar. 7 añitos. Y ya estos niños. Adelante. Todo es público. Por favor, alguien voluntariamente que pueda ayudar a cooperar aquí en la mesa para esos 4 pequeñines. Si nos apoya alguien, para los 4 va a ser, una vez para los 4, bueno, y empezamos de todas maneras para que no se nos olvide cómo pelearon estos pequeños, ya ahorita viene la siguiente, dale adelante, profe. Creo que sí, vamos a ver, deténganlo porque ya quiero pegarle a su contrincante, a ver, Saúl. Ah, también los que te pueden voluntariamente porque eso lo van a bajar por internet, lo van a estar comercializando, pues también es válido que los plataformas. Ah, bueno, ya se van a poner de acuerdo a ellos. Eso, al final. Eso. Miren, salen. First one. Bueno, ya está preparado. ¿Cómo se llama? Jonathan contra Pablo. Sale la silla, por favor. Señoras y señores, vamos a tener la pelea de estos dos pequeñines de exhibición. Jonathan de Laguna Ayutla. Fuerte los aplausos para Jonathan. A ver, Jonathan, levanta las manos. Saluda al público. Eso. Y en la esquina contraria, el rival más fuerte, el niño Braulio Márquez. Así es, Braulio Márquez. Fuerte los aplausos para el niño Braulio. Braulio tiene 8 años y el otro Jonathan tiene 7 años. Primer round. De 1 minuto, eso. Y vamos a ver, ¿le pego? Claro que le pegas. 1, 2, izquierda, derecha. A ver, y sonríen estos pequeñines que ya dicen. Derechazo, muy fuerte, otro derechazo. Y este va, lo empuja con la derecha, encima y al suelo. Está bien, creo que está bien, pero se ponen nerviosos porque tal vez nunca se han peleado, lo ven muy divertido, pero a la hora de que reciben los golpes, a ver si no se ponen a llorar.
¿Listo? Continuamos. Y vamos a verlo. Y ven, te dice, ven, ven tú por mí. Y arranca ese rechazo. Izquierda, derecha. Y derecha, recibe a Jonathan. Y ahí está el izquierdazo. Claudio. Jonathan es empujado. Y ¿quién le da? Ahí está, Jonathan. Jonathan, ¿qué hace? Nada más está sonando. Pablo, su izquierda, su derecha, izquierdazo. Y dice, tiempo, tiempo. Vale, a descansar. Y continuamos en el segundo round. Señoras y señores, cooperen, por favor. Ahí andan unas cubetas. Ahí anda una cubeta, por favor. Bueno, vamos a ver el segundo round. Otro minuto. Y vamos a ver. Y el rechazo. Jonathan se defiende. Y recibe un empujón de Braulio. Braulio con los dos puños. Izquierdazo de Braulio. Y un derechazo. Otro izquierdazo. Y el que hace Jonathan se trata de defender. Ven, dice, se agacha. Porque veía que venía un puñetazo. Y viene ahí. Ahí Braulio. Híjole. ¿Qué dio? ¿Qué dio? Algo rojo, dice. Sale algo rojo. No, no hay nada. Creo que fue su saliva del golpe que recibió. Ahí viene. Y ahora el golpe es de derecha, izquierda, derecha. Braulio se quita. Jonathan lo sigue, pero recibe un golpe. Otro. Y otro, y Jonathan recibe 3, 4, 5 y se acabó. 4, 5 golpes recibió Jonathan. Y corrió de exhibición. Público, aplausos para estos niños. Que ya se llevó una sorpresa de 5 golpes seguidas. Es que yo quiero cambio. ¡Es con cambio! Señoras y señores, aplausos para estos dos pequeños, Jonathan y Braulio. ¡Fuerte, fuerte que se escuche! Estos dos pequeñines, gracias. Gracias a estos dos niños. Y, señoras y señores, el de carbono 100 es nomás. Y señoras y señores, viene la primera pelea de esta noche. Es que tenemos 4 guantes. Los guantes no son del mismo tamaño. Este guante es de 8 onzas. De 10. Este es de 10. Y este es de 14. Pues no pueden pelear así los muchachos, no pueden pelear. Uno y uno decíamos, a un peleador le va a tocar por el lado derecho, el otro izquierdo. Pues no va a ser parejo la pelea. Por ahí pido al público, si alguien tuviera guantes, los 4 pares por ahí, si fueran tan amables de que nos prestaran los guantes, para hacer una buena función, como año tras año lo hemos hecho. Ustedes ven que hay mandosos y se llevaron un par de guantes. Entonces, ¿hay alguien que tuviera guantes en su casa? Que no lo prestaran. No pueden pelear porque este es de 10 y el otro es de 14. Pues no podemos pelear así, no podemos hacer la función. Este muchacho es el que nos está haciendo la jugada, pues. Y creo que está un poco mal que haya hecho este muchacho, Rafael, ahí en Tierra Blanca, nos hizo esta maldad. Aquí ya la pelea nos está confirmando. Si hay alguien que tuviera unos guantes por ahí, alguien que tenga guantes. Un aplauso para Star. Eso, Star.
Viene la lucha, el monumento. Sale, sale, sale. Tres más, tres caballeros. Tres, al monumento. Viene la primera. Ahí está, dice la discusión para los albañiles. Y aquí está uno, falta tres. Tres albañiles. Tres. Necesitamos dos más, ¿verdad, Saúl? Sí, Saúl que está entretenido contando el dinero. A ver, dos señoritas más, ahí hay otra. Señoras y señores, son muy buenos. 300 pesos para otras dos noches de baile. A ver, que pase la primera dama, ahí hay otra. A ver, que está la otra, hasta allá atrás. A ver, ¿quién es? Adelante, pásenle, ahí hay una. Aquí hay otra. A ver, ¿quién se anima por aquí? ¿La señora se anima? No, es su hijo que la está obligando a que pasara. A ver, pasen al ring, señoritas, damas. Ahí viene la primera. Fuerte los aplausos para esta señorita que se animó a hacer. A ver, ¿dónde estamos la segunda? ¿La segunda? Sí, sí, quiere. ¿Quiere pasar? Aquí está otra. Ah, ahí no quiere participar. A ver. No se anima, a ver, ya está la primera dama, la primera señorita. Que se sube el ring. ¿Quieren que suba el ring? Sí, que se sube el ring. Ya está la primera señorita. ¿Quién dice yo? A ver, allá no, ¿a dónde está? A ver, ¿quién dice yo? Ya se paró otra. ¿Alguna marina? Claro que sí. No, no viene. La trae. Ese no viene, la trae, dice. Y también la empuja. Este dice, pásale. Dos. Ah, que pase con el chavo. A ver, ¿quién la empujó? ¿Quién la obligó? Que pase también, dice. Porque él es el que va a recibir los golpes. A ver, otra dama. Ya llegaron los guantes. Ahí están los guantes. Una dama, una señorita, una señora. Alguien que resiste los guantes. Digo, los golpes. A ver, ¿dónde está? Ya se escapó. Una. Ya se escapó otro complicante. A ver. Sí se va a hacer el show. A ver, otra mujer. Otra mujer. ¿A dónde? ¿Quién chifló por allá? ¡Eche! ¡Este los aplausos! A ver, hagan paso por ahí. Público, por favor. A ver, ¿dónde viene Vicente? Vicente. De Costache. Claro que sí, el segundo lugar el año pasado, dice, en su propio pueblo. Entonces, viene muy fuerte. Vicente, Vicente se acerca a hacer sorpresa su entrada. Y Vicente, no me digan que ya se fue Vicente. Vicente. El contrincante de Vicente es y nada menos que Javier. Javier de esta comunidad de Thomas Cruz, el Pierrot de Llamada. Señoras y señores, ya está Javier alias el Pierrot y Vicente de Costache. Pues a ver, Vicente. Vicente, Vicente, la una, Vicente, las dos, a ver, Vicente, ya has terminado, terminó la etapa de calentamiento, es hora de salir en la arena de Teco Chali, fuerte los aplausos, señores, señores, contra Abraham.
porque esto sí se va a tragar duro y después la sangre sale volando. Este 5, aquí va a tener que sonar uno o los dos por parejo. A ver quién corre del ring, porque luego corre con mayores. Mayores y tenientes, por favor. Mayores y tenientes, se les solicita aquí en la mesa. Mayores y tenientes. Urgente. A ver, mayores y tenientes que están por allá arriba viendo la pelea. Aquí les habla su compañero. Acá les habla su compañero. Señoras y señores, presentamos a estos dos grandes peleadores. Bien, los que han ido a las peleas en San Isidro, en Costoche, en Tequila, en Tepa. Señoras y señores, presentamos en la esquina derecha al jovenazo y tesorero de la comunidad del Durazcal, alias el Duro, a Javier. Fuerte los aplausos para Javier el Duro. Y del lado izquierdo de la comunidad de Tepantiani, Arturo, alias el Moreno. ¡Fuerte los aplausos! Claro que sí, Arturo y Abraham. Es, a ver, es Arturo y Abraham. Gracias, claro que sí. Señoras y señores, iniciamos el primer round y se escucha la campanada. Claro que sí, iniciamos. Ya está el golpe de inicio. Primer izquierdo, otro izquierdo, y una fita, una derecha, el golpe. Se lanzan estos dos golpes del grupo duro. Señoras y señores, un duro derechazo, duro mucho. Y el, se sale del ring, se salió del ring. Y un derechazo duro, le dio tres ganchos que Gringos le dio a Arturo. El duro le pegó y sí pega duro, ¿eh? Este sí pega duro. Este peleador, Arturo. Ah, le dieron un golpe bajo. De los tres ganchazos, uno entró en los bajos. Y tiene derecho a descansar un minuto en lo que respira hondo y profundo. Y recomiendan que hay que brincar, eso, para que se nivele la cosa, para que no sienta tanto, no se le vaya el aire. Tiempo, sales, continuamos, y vamos a ver a otro derechazo, izquierda, derecha, y el duro sigue pegando duro, el Moreno recibe y resiste, y se está defendiendo, ambos de primeros, uno, dos, y el ánimo, claro que sí, no se para. Y aquí están los mayores al pendiente. El duro dice, a ver, ¿qué pasó con el guante? Se está desamarrando. Entonces, continuamos, ahí está, en la contienda. Duro de los golpes, de derecha, izquierda, derecha, un gancho del duro. Y el Moreno recibiendo bien parejo. Otro, el toma y acá, ahí va, el duro, pegando. El Moreno trata de defenderse. Da también respuesta con izquierda y derecha. Y, señoras y señores, acaba el round. Antes lo salvó la campana. ¿Todavía no termina? ¿Todavía no termina? Lo salvó la campana. Lo salvó la campana. Chingue. El día que ya ganó, pero no ganó. Miguel, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Quién crees que va a ganar? Claro que sí, vamos a tratar de narrar este box ranchero, y aquí se va de todo, nada más que los golpes de abajo, hay que tener cuidado, a los boxeadores, por favor, no dan los golpes bajos, por favor, y tampoco no empujar, es que tenemos un ring muy chiquito, y aquí está la pelea, no para escapar, aquí le dan un golpe a la cara. Con su número 8 ahí, este es
es Mauro y el triunfador Adriano. 15 segundos. En el segundo gol se declara knockout. Y el triunfador ahorita nos van a decir ya que termine de hacer la balanza los guantes. Y aquí Abraham, Abraham el duro, parece que es el duro. Abraham es el duro. Y el Moreno, Abraham el duro. Y el Moreno, Arturo el Moreno. Arturo Moreno, allí está la decisión del árbitro. Tenemos a un ganador del ganador por nocaut efectivo y por seguridad del boxeador. Gana Abraham el duro del Dios Nuevo. Fuerte los aplausos, señoras y señores. A los 15 segundos del segundo round, este sí que pega duro. Este tiene puños de albañil. Estos puños son como tabicazos cada vez que golpea. Ya vemos. ¿No? Ah, perdón. Paulino es de Costeche. Paulino es de Costeche. Y Isidro es de aquí, de la cabecera municipal. Y ahí está la música. Y viene Isidro, aquí está Paulino. Señoras y señores, esta pelea va a ser muy, muy reñida. Vamos a ver qué hacen estos dos caminatos. Tiene más experiencia, lo espera y nada más
antes se le estaba ahí la careta, está mal acomodada, es abajo, no encima de la boca. A ver, ese olvidante es abajo, no encima de la boca. ¿Sabes? Continuamos, y vemos, izquierdazo, no le da, Chiro, eso, el Chiro, hay un golpe bajo, hay un golpe bajo. No se permite, se descuenta un punto a la tercera llamada del árbitro. No se descuenta, dice que él no quiere descontar. Oye, pero el Gusanito sí quiere descontar a su rival. Viene Aguas con la vela. El Chiro, defendiéndose, cubriéndose. Y el Gusanito buscándolo por abajo. En cancha izquierda, en cancha derecho. Y viene. Lo que pasa es que el Gusanito tiene los brazos más largos y otro derechazo, un izquierdazo, el Chiro resistiendo, otro derechazo, el Chiro buscando, tratando de conectar, pero no puede, porque recibe otro derechazo, otro derechazo, entra, izquierda, y se va a las puertas, y sigue, el cliente se está cubriendo. Porque la careta vuelve a subir en el rostro. Este Chiro sí aguanta los golpes y se continúa faltando. Y tenemos ahí a Gusanito. ¡Tiempo! Suena la varilla. Porque no podemos encontrar una campana. No sé si sea cierto o nada más quiere continuar. ¿Sí? Ya no continúa, Chiro. Señores y señores, dame el Gusanito. ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte! Y por decisión se rinde el Chiro, se rinde y dice: ya no continúo. El Gusanito pega muy duro y se declara ganador. ¡Al Gusanito! ¡Fuerte los aplausos, público presente! Bueno, pues sí, estamos en este box ranchero y comentamos de la careta, no es porque se puso mal, sino que